Virginia y Rosalba son dos valientes mujeres que decidieron romper el silencio y contar sus historias de vida para que jóvenes en general las conozcan y eviten incursionar en el mundo de la mala vida. Vicky, como la llaman en el Instituto de la Mujer, es una joven que desde niña padeció la desintegración familiar con un padre alcohólico y una madre esquizofrénica. Pasada los 25 años, decidió tomar alcohol para olvidar sus problemas, pero esa estrategia le salió mal, pues se convirtió en alcohólica desde muy joven. Con apoyo de su marido, Vicky ha invitado a las mujeres de su comunidad a participar en las acciones que realizan las autoridades, pero se ha encontrado con un problema. Estoy muy nerviosa, pero pues son las situaciones en las que mi comunidad está viviendo. Entonces yo tenía tiempo invitando a las mujeres, y las mujeres decían como que estás loca, vieja, no tienes que hacer y no le tienes respeto a tu marido, porque andas donde quiera. Y sí, pues yo asistí a donde me invitaban para aprender y salir del círculo en que yo estaba viviendo. Entonces yo le doy gracias a Dios que por salir y esa libertad que mi marido me dio, pues he aprendido y he llegado hoy al lugar que estoy. Y como dice Giovanna, yo le traje a esas personas porque se encuentran todavía peor que yo, pero no querían abrir los ojos. Y ellas decían que nadie me escucha, pero no escucha si uno no habla. ¿Por qué? Porque ellas quieren ocultarles a sus hijos todo y no se vale. Les digo, si yo estoy aquí es porque he descubierto principalmente lo mío en mi familia, y cuando tú aceptas lo propio ya también eres capaz de reconocer lo que está a tus alrededores. Entonces esa es la causa por la cual estoy yo aquí, porque en realidad en mi comunidad hay muchos problemas y yo estoy orgullosa porque unas mamás empiezan a abrir los ojos y aceptar lo que tienen para mejorar. Rosalba es originaria del DF, pero con residencia en Guanajuato desde hace varios años. La sorpresa es que ella es profesionista. Desde niña vivió también la desintegración familiar. Se casó con un alcohólico y producto de los muchos problemas que tenía, hicieron que recurriera a la bebida. Cuenta que la enfermedad la estaba acabando, pues acudía a trabajar en estado inconveniente, pero que afortunadamente tuvo la fuerza para reconocer ese terrible problema que ya superó con ayuda de especialistas y que ahora quiere que ninguna mujer u hombre caigan en este problema social. Fue enfrentarme al alcoholismo. A pesar de ser una mujer que vengo de un medio muy difícil, un medio muy pobre en el DF, logré superarme, tener una carrera y aparentemente todo iba bien. Cuando llego a Guanajuato, que es un estado que yo amo y nunca volvería al DF, pues lo malo fue encontrar, más bien, escoger la persona como pareja que escogí, porque bien dicen que uno escoge realmente lo que quiere en la vida. Mi padre, cuando yo tenía 11 años, nos abandonó. Sin embargo, como yo soy la hija mayor, es como tener una imagen de un padre que para el resto de mis hermanas y mi madre no existe. Un padre amoroso, un padre que me cuidaba, un padre que platicaba conmigo. Sin embargo, me quedé con esa imagen, pero mi padre tenía una adicción al sexo. ¿Qué tipo de esposa escogí? Pues algo similar. Entonces empecé a tener muchos problemas porque dentro de mi profesión, soy pediatra, yo quería hacer mucho más, pero él me limitó como un buen macho mexicano y me dijo, no puedes ser más porque, pues, ¿cómo vas a hacer más que yo? El llegar aquí a Guanajuato para mí fue un evento contra mí misma, el quedarme a vivir en esta ciudad porque llegué como jefe del hospital del Seguro Social, como jefe de hospitalización. Empezamos a tener muchas dificultades en mi pareja y mi escape fue el alcohol. Realmente era algo muy terrible porque yo, siendo médico, sabiendo las consecuencias de esto, pues cada día me introducía más. Y como mi pareja no estaba toda la tarde, me apuraba con mis hijos a que hicieran sus tareas, sus obligaciones. Me encerraba en mi recámara y créanme que yo veo muchos compañeros varones con problema de alcoholismo y digo, bueno, pues ellos bien padre porque bebían para estar alegres, para sacar toda esa energía. Yo bebía para estar llorando, para estar encerrada, para hacerme más la víctima, más de lo que realmente era. Cuando pude entender que esta enfermedad me estaba consumiendo, que el haber tenido este problema del que sé que nunca me voy a recuperar si no estoy constante en mi grupo, esto era para yo dar pie a poder hablar con muchos jóvenes,
porque ahora cada día el alcohol es muy fácil poder acceder a él. Este par de historias, como muchas otras, quedarán asentadas en la agenda de trabajo del Instituto Municipal de las Mujeres de Guanajuato para iniciar a trabajar en soluciones reales a los problemas que enfrentan muchas mujeres en la localidad. Imagen Víctor Torres, información Toño Cano, MB Televisión.